Voy a tratar de hacer un resumen muy corto de lo que son las iniciativas que presentó Calderón en el Senado y tomar un poquito más de tiempo para plantear que hay alternativas, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas que estamos proponiendo? Por un lado, reconocer o imaginarnos, para que nos dé todavía más coraje, de lo que ha ocurrido con la industria petrolera nacional, en muy pocas palabras. Fíjense, como bien decía el ingeniero Jiménez Espriu, en muy poco tiempo, un recurso que no es renovable, o sea, imagínense ustedes un recipiente que tiene un producto, petróleo, y que ustedes le van sacando y sacando y sacando, pues en algún momento se va a acabar. Bueno, durante, desde 1990, particularmente en la época de Fox, lo que se hizo es que ese recipiente que se conocía, nuestras reservas probadas, pues lo que decidieron es empezar a sacar más y más y más y más petróleo. Ese petróleo se lo vendieron a los Estados Unidos, no se quedó en México, es decir, fue un recurso que ahora le llaman el tesoro, que sencillamente se lo dimos a los Estados Unidos, no para el desarrollo nacional. Que ese dinero que obtuvimos de ese recurso que no es renovable se destinó fundamentalmente a nada, es decir, al gasto corriente. ¿Qué quiere decir el gasto corriente? Esencialmente al incremento del número de funcionarios y de los ingresos de esos funcionarios de los niveles altos del gobierno. Que ese recurso que estaban sacando increíblemente empezó a tener un valor mayor. De pronto, de un año a otro, creció al doble su precio, de tal manera que recibieron más dinero, y ese dinero lo siguieron gastando en nada, en el gasto corriente, o bueno, para los bolsillos de los que entonces fueron funcionarios, y probablemente una parte, porque no está claro, pero para las elecciones del 2006, y que además no le dejaron ni un poquito de ese recurso para poder buscar si había otros recipientes en otros lados del país para poder sostener la producción. De tal manera que se incrementó la producción de petróleo para el mercado de Estados Unidos, para los estadounidenses, y lo que obtuvimos de eso, pues no se ve en ningún lado. Bueno, ese fue el manejo de la empresa más rentable del país, de la entidad más rentable del país, durante los últimos 6 años del gobierno de Fox y los 2 primeros de Calderón. Después de que hacen eso, porque además esos ingresos que obtiene Pemex sencillamente se los quitan todos en impuestos, nada más le dejan para su operación, de tal manera que para el año 2005 el rendimiento neto de Pemex era negativo. O sea, imagínense nada más, ¿no? Una mercancía que tiene un mercado directo, que está creciendo su valor, que además produzco cada vez más, y que lo que le dejo a esa entidad que está produciendo es saldo negativo. Hasta el 2006, que se hace una mínima reforma fiscal promovida por los diputados, en donde llega a tener saldos positivos Pemex mínimos. Bueno, no solo eso, el poco dinero que le dejan de inversión, le dicen, no lo puedes invertir tú directamente, sino que lo vas a hacer a través de que los privados inviertan. Entonces, tú no vas a tener recursos de inversión, pero sí te voy a dar chance de que contrates a privados para que ellos se financien, y ese financiamiento tú se lo vas a tener que pagar posteriormente a través de los llamados PIDIRECAS. Entonces, dan, no solamente le dan estas condiciones, sino que además lo hacen endeudarse de una manera carísima, que lo único que promueve es mayores ingresos para los privados. Así han dejado a Pemex. Y hoy lo que nos dicen es, la única manera de que salga adelante nuestra industria petrolera es con la inversión privada. Y entonces las iniciativas de Calderón, esencialmente lo que plantean, pues es inversión privada en todo el sector. Ah, pero resulta que tienen un problema. Como la palabra privatización en nuestro país ya no nos gusta a los mexicanos, porque ya vivimos muchas privatizaciones que no nos han dejado nada, pues entonces ahora tienen el gravísimo problema de que aunque están privatizando a la industria petrolera, no pueden decir que la están privatizando,
¿Por qué? Porque ya la palabra privatización a todos nosotros nos da un sentido negativo, no a nosotros, sino a millones de mexicanos. Y entonces han gastado millonadas de dinero para decir que Pemex no se está privatizando. Y cuando van sus representantes a los foros del Senado, lo que dicen es que estamos llamando a la iniciativa privada para invertir en la industria petrolera. Entonces cuando se les dice, no, que no están privatizando, no, no, eso no se llama privatización, se llama de otra manera, pero privatización no es. Y entonces, sí, la infraestructura actual de Pemex, las 6 refinerías que tenemos, los ductos que tenemos, los pocos pozos en donde hay inversión estatal, eso no lo van a privatizar. Pero todo lo nuevo, todo lo nuevo de la industria petrolera, si se aprueban estas iniciativas, va a ser privado. ¿Y entonces qué significa la industria petrolera? La extracción de petróleo, bueno, la exploración y la extracción de petróleo, que de alguna manera van ligados, ya no lo va a hacer Pemex. Ya se va a asociar con empresas transnacionales para poderlo hacer conjuntamente, no solo en aguas profundas, sino en cualquier otro lugar del país, a través de unos contratos que les llaman contratos incentivados, que es de los que hablaba el ingeniero Javier Jiménez Escribo, que ¿cómo ocurre? Bueno, sencillamente nos asociamos, tú pones la tecnología, tú pones las plataformas, tú pones todos los privados, y Pemex lo que te da es un contrato en donde te va a garantizar que lo que obtengas de ese yacimiento, de ese pozo que, donde estás extrayendo de petróleo, te garantizo que te voy a dar una proporción en efectivo de lo que se extraiga de ese pozo petrolero. Y entonces los contratos no van a tener montos fijos, sino van a tener montos variables, pues obviamente asociado a la cantidad de crudo que se extraiga o de gas natural, y obviamente ajustado a los precios internacionales del crudo en el momento en el que se está extrayendo. Y entonces la extracción pues va a ser privada. Dicen, el petróleo será de Pemex, pero el equivalente en su valor de lo que se extraiga en un porcentaje pues será privado. Eso significa privatizar una parte de la renta petrolera, que es la ganancia que se obtiene por la extracción de petróleo. Ah, bueno, pero cuando se extraiga ese petróleo de ahí, se va a mover en ductos. ¿Y de quién van a ser esos ductos? Pues de privados. Y ese petróleo crudo que llegue a la refinería se va a refinar en refinerías que ¿de quién van a ser? Pues de privados. Y una vez que salga la gasolina de esas refinerías privadas, se van a mover en pipas o en ductos que ¿de quién van a ser? De privados. Y se van a vender probablemente directamente a usuarios finales o a franquicias, que ya sabemos que aunque se estableció que tiene que ser capital nacional de esas franquicias de Pemex, en algunos casos ya están metidas Shell, Exxon y todas las transnacionales en las franquicias. ¿Y dónde quedó Pemex? Es decir, si permitimos que estas iniciativas se aprueben, échenle 10, 15 años, la cadena productiva del sector petrolero va a ser privada. Y nada prohíbe que sea una sola empresa quien tenga toda la cadena productiva. De tal manera que al ratito pues vamos a tener a empresas integradas, completitas, transnacionales, operando en nuestro país, si es que dejamos que se aprueben estas iniciativas. ¿Qué problema tiene esto? Bueno, el primer problema es que estas empresas pues no son precisamente almas de la caridad, ¿verdad? Como decía no recuerdo ahorita su nombre, se me olvidó, pero uno de los juristas del Instituto de Investigaciones Jurídicas en el foro del Senado que me tocó, que yo sepa, de 1917 y del 38 a la fecha, estas empresas petroleras no han tomado clases de ética. No son precisamente cualquier empresa a la que regresaría el país después de que en 1938 se les expropiaron sus activos para que se retiraran del país. Son las empresas que promueven las guerras en el Golfo Pérsico. ¿Quién promovió la guerra de Irak? Pues obviamente Estados Unidos, pero vinculado con aquellas que tienen que quieren tener las ganancias de la industria petrolera. Son empresas que, bueno, nada más recorriendo mínimamente la historia de México, no porque yo sea una experta, sino porque he oído los debates en el Senado de la República, son aquellas que después de la Constitución de 1917
exigieron al embajador de Estados Unidos que Estados Unidos interviniera a México para poder seguir garantizando el recurso petrolero para su beneficio. Son aquellas que contrataron, alguna de ellas, un esbirro para matar a Carranza. Son aquellas que no respetaron la resolución de la Suprema Corte de Justicia de 1938 a favor de los trabajadores petroleros y que el general Cárdenas tuvo que expropiar. Y son aquellas que andan promoviendo pues su ganancia en todos los países del mundo. Primer problema, es decir, ¿dejaríamos entrar de nuevo pues a estos titanes de la economía mundial que lo único que les interesa pues es la ganancia a costa de lo que sea, incluido obviamente el medio ambiente? Dos, ¿qué ventajas económicas nos daría a nuestro país que una industria como Exxon o Shell operara una refinería? A ver, supónganse que no hubiera dinero en México, que el gobierno de plano no tuviera dinero. Bueno, Shell, para poner una refinería en México, pues va a tener que endeudarse, ¿no? Va a tener que pedir un préstamo, porque no creo que tenga el dinero líquido para poder invertir de inmediato. Bueno, Pemex también podría endeudarse. ¿Quién tendría mejores condiciones de endeudamiento? Yo digo que Pemex, pero inclusive en el último de los casos supongan que tuvieran las mismas condiciones. Van a invertir, van a operar las refinerías y van a vender un producto. ¿A quién le van a vender ese producto? Pues al mismo mercado, al mercado nacional. ¿Cómo van a pagar su deuda? Pues de lo que vendan del producto en el mercado nacional. ¿Cuál es la diferencia entonces cuando además Pemex sabe operar refinerías, las ha construido, no tiene problema, hay ingenieros químicos en México que lo han desarrollado? La única diferencia es que la ganancia de la refinación en un caso se va a quedar en los privados y en el otro caso se quedaría en una industria nacional. Si económicamente no hay ninguna ventaja. Ahora imagínense, si en refinación no hay ninguna ventaja, que es quizá una tecnología más complicada, ahora díganme, en ductos. Ahora resulta que México nunca ha operado ductos. El director general de Pemex anda pidiendo asesoría a una empresa española para manejar los ductos de Pemex. O sea, los tubos, esos de agua que vemos, que están en nuestras casas, que quizá requieren un poquito más de ingeniería y a lo mejor cierta tecnología electrónica para utilizarlos. ¿Pero qué, no hay suficientes ingenieros electrónicos en México? Bueno, son de lo que más producimos, es de la poca área de la ingeniería que sigue creciendo. Bueno, no, en eso también requerimos inversión extranjera, porque imagínense ustedes cómo es posible que Pemex lo pueda desarrollar. ¡Almacenamiento! No, es que imagínense la tecnología del almacenamiento, qué complicada es. No, también requerimos inversión extranjera, porque además es carísima. ¿Y la extracción? Bueno, la extracción, supongamos que hay una parte de la tecnología que no la tenemos, sencillamente pues requerimos tecnología para ello y rentamos la tecnología o la compramos. ¿Qué requerimos? Pues ingenieros capacitados en esas tecnologías que nos digan qué tecnología comprar, qué tecnología rentar y cómo utilizar. Entonces, económicamente, en realidad, pues no hay ninguna ventaja entre uno y otro. Claro, la ventaja es para los privados, porque se van a quedar con una parte del negocio. Y como bien decía el ingeniero Jiménez Espriu, en el sector eléctrico lo estamos viendo. Las empresas transnacionales y algunas no transnacionales, pero que se han beneficiado de los negocios, generan electricidad y se la venden a Comisión Federal de Electricidad. Bueno, ¿qué ventaja tiene sobre Comisión Federal de Electricidad para que Comisión no hubiera invertido en una empresa generadora? ¡Ninguna! El único problema es que ahora la electricidad nos sale más cara porque estamos triangulando un recurso como lo tendríamos que triangular en el caso de la refinación. ¿Por qué? Pues porque ahí está atravesada la ganancia de un privado. Y obviamente los riesgos que según él correría y que finalmente quién los va a pagar, los consumidores. Por eso decimos que no solamente es inconstitucional que haya refinación privada y en todo la industria petrolera, sino que además lo que va a representar precisamente es incremento de los precios de los combustibles. Y eso no nos lo cuenta nadie a los mexicanos. La privatización de Telmex implicó incremento de las tarifas para beneficio de una sola familia. El incremento o la generación eléctrica privada lo que generó fue el incremento de las tarifas eléctricas y obviamente si llega a haber
o si dejamos que haya privatización en el sector petrolero, pues entre otras lo que va a significar es incremento del valor o del precio de las gasolinas, el diésel, el gas LP, etcétera, etcétera. Ahora, si no nos conviene, pues ¿cuál es la alternativa? Fíjense, en un momento en el que la mezcla mexicana de crudo está en los $130 el barril, 131, nos dicen que no hay dinero. Señor Cáceres, en esta época en donde hablan todo el día de transparencia, díganos dónde carajos están los excedentes petroleros. No es posible. El petróleo está presupuestado en $49 el barril y hoy se está vendiendo a 131. Nomás hagan el cálculo. Si se exportan 1.3 millones de barriles diarios, yo aquí ya lo hice, a 130, me les adelanté, quiere decir que tenemos $81 por barril de excedentes. Multiplíquenlo por 1.3 millones de barriles diarios. Hoy en la noche, cuando nos vayamos a dormir, este país tendrá 105 millones de dólares adicionales de lo presupuestado en el presupuesto federal. No más para que tengan una idea los de la farándula, el 1% de 105 millones de dólares, creo que el CCC tiene de presupuesto 30 millones de pesos, ¿no? Bueno, pues nada más con eso, tres años de presupuesto del CCC, o sencillamente nomás con lo que obtendríamos hoy, podríamos producir ¿cuántas películas adicionales de estos 30? Bueno, obviamente hospitales, escuelas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo es posible? Ah, nos dijeron, ese dinero, bueno, nomás para hacer el cálculo completo, supónganse que fueran 100 millones de dólares diarios adicionales a lo que está presupuestado. Cuando acabe el mes de julio vamos a tener 3 mil millones de dólares adicionales, que es del orden de magnitud del presupuesto de la UNAM en un año. 30 mil, uno y medio de presupuesto de la UNAM, nomás en un mes de excedentes petroleros. Ah, pero en un mes, en un mes. Ah, pero ya le están diciendo a la UNAM que le van a recortar el presupuesto para el año que entra. ¿Dónde está el dinero? Nos dijeron, se está gastando en la importación de gasolinas, ¿no? Entonces, primero, López Obrador les dijo, a ver, espérense tantito, ¿no? Yo tengo un oficio aquí en donde dice que están comprando las gasolinas al mismo valor de las que se venden, de lo que se vende. Bueno, y al otro día, para que no digan que nada más fue López Obrador, el periódico Reforma hace su propio cálculo y les dice, a ver, con sus propios datos, el subsidio a las gasolinas representa creo que el 10% de los excedentes petroleros. O sea, no serían 100 millones de dólares diarios, sino 90 millones de dólares diarios de excedentes petroleros. ¿Dónde está el dinero, señor Castells? Que a los estados ya los gobernadores, que este día están medio calladitos, y algunos perreristas, por cierto, también. A lo mejor algunos ya lo repartieron a los estados. ¿Pero cuánto? Nosotros lo que decimos es, denme una parte de los excedentes petroleros a Pemex. Se necesita ser gran economista para eso. O sea, requerimos doctorados en Stanford. Pues no. Es sentido común. Si esa empresa nos está dando el 40% del ingreso, presupuestado a $49 el barril, pues es nuestra gallina de los huevos de oro, ¿no? Pues déjenme tantito para la comida, ¿no? Un poquito nada más si quieren. Bueno, si le dejaran la mitad de los excedentes petroleros para este año, que lo calculamos en aquel momento en $90 el barril, tendríamos cerca de 150 mil millones de pesos, 15 mil millones de dólares que nos alcanzarían para aumentar reservas, para la refinación de petróleo. Fíjense, dice Pemex que una refinería nos costaría alrededor, cada vez le suben el precio, ¿no? Pero supónganse a lo que dicen que fuera cierto, que cuesta 9 mil millones de dólares. Bueno,
Con 3 meses de los excedentes petroleros que estamos sacando, nos alcanzaría para tenerlo en un fondo para construir una refinería. O sea, dense cuenta la magnitud. Es casi duplicar el presupuesto federal, no más con los excedentes petroleros. ¿Dónde están los excedentes? En La Paz, se llenan la boca hablando de transparencia y no nos pueden decir dónde están los excedentes petroleros. Lo que nosotros es, déjenle una parte de eso a Pemex. ¿Qué otras cosas podemos hacer para fortalecer Pemex? Las otras cosas que podemos hacer es, vamos resolviendo, voy a tratar de explicar muy rápidamente, el asunto de los precios interorganismos. Durante muchos años dijeron que la refinación no era rentable, porque podíamos encontrar gasolina en cualquier lugar del mundo y la podíamos comprar, y como nuestros precios eran los mismos, pues no había problema. Entonces, ¿para qué invertíamos en refinación? Eso decían, ¿eh? No crean que pues estoy cotorreando. Bueno, hoy que los precios están pues, en los niveles que están, y además pues ya la capacidad de refinación se está saturando, porque increíblemente lo único que crece en este país y en el mundo es la gasolina. Fíjense, en México el otro día estaba revisando el PIB. El único PIB que crece en el país es el de transporte y almacenamiento, ¿verdad? Y lo único que crece pues es las gasolinas, ¿no? Que, de todas maneras, ningún país del mundo puede soportar un incremento de las gasolinas como está planteado, pero en todo caso ese es otro tema, ¿no? Bueno, entonces decían, no es rentable la refinación porque dividieron a Pemex en varias empresas subsidiarias en el 92, que fue cuando dijeron que el ingeniero Javier Jiménez Espriu pues había servido a la patria y que podía retirarse en aquella época. Entonces Pemex Exploración y Producción le vende a Pemex Refinación el petróleo al precio que se lo vende a Estados Unidos, o el precio que se vende a Estados Unidos, $130 el barril, se lo vende a Pemex Refinación. No más que Pemex Refinación vende la gasolina pues a un precio controlado, porque el precio de la gasolina en México está controlado, que cada vez quieren incrementarlo más. Pues claro, si mi materia prima me sale más cara que lo que yo vendo, pues obviamente no va a ser rentable. La pregunta es, ¿cómo es que eso va a ser rentable para los privados si no es rentable en este momento para Pemex? Lo que nosotros decimos es, denle un valor al barril de petróleo crudo que le entrega Pemex Refinación, Pemex Exploración y Producción a Pemex Refinación, a un valor que sea sensato. No estamos hablando del valor de la producción, sino un valor que sea sensato para ser rentable la refinación y la petroquímica. Fíjense ustedes, poco hablamos de la petroquímica, que es esto que produce precisamente la materia prima y es lo que le da más valor agregado al petróleo. La producción petroquímica en México cayó de 1990 a la fecha en 50%, después de una privatización. Más, pero sobre el 6, de 20 a 6 millones de toneladas. Y cerraron, con todos los problemas que tienen los fertilizantes químicos, finalmente cerraron Fertimex, y parte del problema de si Fertimex era una empresa del gobierno, ligada de alguna manera a la petroquímica, y entonces el producto de la petroquímica se iba a Fertimex para producir urea y otros fertilizantes. Privatizaron Fertimex en la época de Salinas, y lo que hizo quien la compró fue que la cerró, porque era más rentable importar. Bueno, entonces lo que decimos nosotros es, balanceemos los precios interorganismos de Pemex para que sean rentables las otras actividades que no solo sean extracción. ¿Qué otra cosa decimos? Lo que decimos es, recuperemos parte de los proyectos abandonados de la ingeniería de Pemex. A Pemex lo han venido desmantelando poco a poco, no solo lo quieren ahora desmantelar todavía más y dejarle el control de la industria a los privados, sino que lo han venido desintegrando. Entre otras maneras, lo que han hecho es que gran parte de los proyectos se lo dan a empresas transnacionales que ya están operando en el país, con contratos de obra pública o de servicios. Entonces, muchos ingenieros de Pemex y del IMP pues han sido jubilados tempranamente para poder contratar estas empresas, increíble. Lo que
nosotros decimos es esto se tiene que acabar. Si de veras quieren darle autonomía y fortalecer a Pemex, lo primero que se tiene que fortalecer es su ingeniería y sus proyectos. Y tienen abandonados proyectos, como por ejemplo, ya lo dijo Adrián Layuz, que es verdad, no solamente lo decimos nosotros. Me voy a ir mucho más rápido, fíjense. En Cantarell sale petróleo y sale gas natural asociado a los pozos. Decidieron, de acuerdo con muchos ingenieros erróneamente, inyectar nitrógeno en los pozos para aumentar la presión. Bueno, el gas natural y también parte del crudo pues se contaminan con nitrógeno. Para poder usar el gas natural que sale de ahí se requiere una planta separadora del nitrógeno con el gas natural para poderlo utilizar. Pues no lo han puesto. Entonces queman en la atmósfera el 30% del gas natural que se importa, o más, porque ahorita ya se importa menos, pero que se importaba hace 3 años. Casi el 30% de lo que se usa para generar electricidad lo estamos quemando en la atmósfera. Por si fuera poco, ese gas natural lo estamos importando a precios altísimos. ¿Por qué? Porque no han decidido invertir en eso. ¿Por qué? Porque en realidad, y cuando uno ve eso no se lo puede explicar de otra manera, hay una decisión deliberada, promovida de privatizar la industria petrolera. No hay otra explicación. Y lo que decimos es, sí hay opción, la opción está en los recursos que ya existen, está en los recursos humanos que ya existen, y otra cosa que es sumamente importante y a la que se refería Víctor, si el petróleo se va a acabar, más allá de la discusión de si es en 20, en 30 o en 50 años, pues tenemos que prepararnos para la transición energética. ¿Y de dónde vamos a sacar recursos para esa transición energética si lo único que tenemos ahorita es petróleo? Pues del petróleo. Y si privatizamos la renta petrolera, pues sencillamente nos va a quedar menos para poder invertir en otras fuentes de energía. Entonces, nos están llevando a un despeñadero, nos están... Me encanta esta frase del ingeniero Jiménez Espriu que dice, las verdades a medias son mentiras dolosas. Y en el caso de los excedentes petroleros hay mentiras dolosas. Y si el país tiene otro camino, que es un camino soberano, ¿para qué caramba nos vamos a poner de nuevo al servicio de las empresas transnacionales cuando en 1938 ya las sacamos de aquí? Por eso López Obrador cuando habla del petróleo dice... Aquí se definen no solamente 2 proyectos de país, sino si queremos ser colonia o queremos ser un país soberano. Muchas gracias.